Esta Santa Eucaristía la ofrecemos por el eterno descanso de Loreto Ayala Soto. Anuncien la gloria del Señor entre las naciones y sus maravillas a todos los pueblos, porque el Señor es grande y muy digno de alabanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Al acercarnos en este día a la gran misericordia de Dios, reconocemos delante de su presencia, de su santidad, nuestras manchas, nuestros defectos, nuestros pecados. Señor Dios, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que viviendo justa y piadosamente en este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, con lo que aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre.
cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos, Él afianzó con su poder el orbe, gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Mis hermanos, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que ustedes utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas en la fe, en el marco de este jueves vocacional, el jueves donde logramos entrar en una dinámica de contemplación del misterio de la Iglesia, porque es allí donde el Señor, un jueves, en la última cena, instituyó el mandamiento del amor, el sacerdocio y la Eucaristía. Aparece la memoria de Timoteo y Tito. ¿Qué nos dice esta memoria en relación a este día vocacional de la Iglesia, donde surge como proclamación estas lecturas de Pablo, apóstol de los gentiles, que está privado de la libertad a causa del Evangelio? Cuando escuchaba la primera lectura, se me vino a la mente Monseñor Rolando Álvarez, aquel obispo que en estos momentos está en Nicaragua preso por no consentir ni llevarle la idea a una dictadura como la de Daniel Ortega y todo su séquito allí. Pero también pensaba en Monseñor Silvio Báez, a quien saludamos, lo encomendamos a él. Y quizás son muchos obispos que, como San Pablo, por mantenerse firmes en una fidelidad de la justicia, de la propagación de la paz, de la equidad, son perseguidos. Muchas veces el mundo está atento a los defectos de los ministros, pero no contemplan también todo su accionar apostólico y pastoral por las sociedades. Han sido muchos sacerdotes, muchos religiosos, muchos misioneros, muchos obispos que han entregado de verdad su vida por el Evangelio, y no significa que entregarla tiene que ser apresado, no, todos en sus, nosotros en nuestros distintos carismas y en nuestros distintos lugares estamos entregando la vida al servicio por los demás, por el Evangelio. Y hoy vale la pena que oremos por los ministros consagrados. Hay una frase que dice: este es el que ama mucho a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo.
Este es el que ama a su pueblo, el que ora mucho por sus hermanos. Qué bueno nosotros también, desde esa posición de pueblo, decir: estos son los que aman mucho a la iglesia, los que oran por sus ministros. Y es una manera de amar a la iglesia, orar, orar como lo dice el apóstol San Pablo, que te recuerdo en mis oraciones día y noche. ¿Cuántos ministros no han tenido que ver en nuestra existencia? Desde aquel mismo que nos bautizó, que nos dio la primera comunión, que tal vez nos dio la bendición en el matrimonio, o a nuestros padres, o algunos familiares importantes en nuestra vida. Que hoy sea la oportunidad para elevar nuestra plegaria por Monseñor Roberto Bregnan, obispo actual de la diócesis de Brooklyn y Queens, por los obispos auxiliares actualmente aquí en la diócesis. Que sea la oportunidad para darle gracias a Dios por el trabajo de Monseñor Di Marcio, de Monseñor Cisneros, Monseñor Alfonso Cabezas y de tantos obispos que ya ahora son eméritos. No olvidarlos, sino orar por ellos y dar gracias por su trabajo apostólico, por su ministerio cargado de gracia, de misericordia y de paz, como lo dice el apóstol San Pablo. Hoy desde aquí también elevo una plegaria por mi obispo de la diócesis de Granada en Colombia, Monseñor José Figueroa Gómez. Y desde aquí elevamos una plegaria por todos los sacerdotes, los ancianos, los enfermos, los que tal vez se sienten en alguna crisis vocacional, los que están posiblemente en alguna dificultad, en algún pecado, sufriendo, luchando para salir de él, los que se encuentran apasionados por su ministerio, entregando lo mejor de sí mismo, los jóvenes, los que van más adelante, por todos. Oramos por las vocaciones, por los jóvenes, para que a la luz de esta lámpara, es decir, del ministerio que no está llamado a esconderse, sino a iluminar, muchos busquen la vida religiosa y consagrada como una propuesta llamativa, valiente, desafiante, que da sentido, es decir, contenido a la vida misma. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo presentados en la festividad de tus santos Timoteo y Tito, y concédenos que te agrademos siempre con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de los santos Timoteo y Tito, obispos, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, lo pasó nuevamente a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, dándote gracias porque nos haces dignos de servirte aquí en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco y nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, nuestra Santísima Madre, su castísimo esposo San José, los apóstoles Timoteo, Tito, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva. Yo estaré con ustedes todos los días, dice el Señor. Oremos. Los sacramentos que recibimos, Señor Dios nuestro, fortalezcan en nosotros la fe que la predicación apostólica nos enseñó y que los santos Timoteo y Tito conservaron con solicitud. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo esta bendición de Dios, la presencia de la Madre del Cielo y la protección de San Miguel Arcángel, a quien nos confiamos, podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Recordemos, estos son los que aman mucho a la Iglesia, los que oran por sus ministros. Feliz día para todos. Letanías por las vocaciones. Mi nombre en la arena.
juntas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno que así me llamas. Señor, me has mirado a los Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, mensajero del plan divino, ruega por nosotros. San Rafael, compañero del camino, ruega por nosotros. Todos los santos ángeles y arcángeles, ruega por nosotros. San José, protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes, ruega por nosotros. San Luis Gonzaga, patrono de los jóvenes, ruega por nosotros. San Alfonso María Ligorio, patrono de las vocaciones, ruega por nosotros. San Carlos Borromeo, patrono de los seminaristas, ruega por nosotros. San Tarcisio, patrono de los monaguillos, ruega por nosotros. Santa María Goretti, patrona de las adolescentes, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Ten piedad de nosotros. Perdónanos, Señor. Ten piedad de nosotros. Escúchanos, Señor. Por tu misericordia, envía, Señor, obreros a tu mies. Por tu bondad, envía, Señor, obreros a tu mies. Por la ferviente oración y sacrificios de tu pueblo, envía, Señor, obreros a tu mies. Por el poder del santo sacrificio de la misa, envía, Señor, obreros a tu mies. Por intercesión
de todos los ángeles y santos. Envía, Señor, obreros a tu mies. Por la santificación de las familias. Envía, Señor, obreros a tu mies. Por los padres generosos, abiertos a la vida. Envía, Señor, obreros a tu mies. Por los sacerdotes religiosos y religiosas que luchan por la santidad. Envía, Señor, obreros a tu mies. Por un sentido renovado de fidelidad hacia nuestra fe católica. Envía, Señor, obreros a tu mies. Para que los jóvenes busquen vivir la verdad en Cristo. Señor, amo de la cosecha, escúchanos. Para que los jóvenes busquen la voluntad de Dios en sus vidas. Señor, amo de la cosecha, escúchanos. Para que los jóvenes escuchen el llamado a entregar sus vidas a la misión de la Iglesia. Señor, amo de la cosecha, escúchanos. Para que todos los sacerdotes religiosos y religiosas sean renovados en el espíritu de la nueva evangelización. Amo de la cosecha, escúchanos. Para que los obispos sean fortalecidos como pastores de la Iglesia. Señor, amo de la cosecha, escúchanos. Para que siempre oremos y promovamos las vocaciones. Señor, amo de la cosecha, escúchanos. Para que los que sean llamados al sacerdocio o a la vida religiosa respondan con generosidad. Señor, amo de la cosecha, escúchanos. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. La mies es mucha, los obreros son pocos. Señor, envía obreros a tu mies. Oremos. Señor, tú quien llamaste a los apóstoles para que hicieran discípulos en todas las naciones y quien nos has llamado por medio de nuestro bautismo y confirmación para construir tu santa iglesia, te imploramos que escojas de entre nosotros tus hijos muchos sacerdotes, religiosos y religiosas que te amen con todo su corazón y que dediquen sus vidas con amor y felicidad a proclamar tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.